The Wild Los Juegos Olímpicos es la competición deportiva más mítica del mundo. Hay muchos rumores, muchas leyendas. Yo primero te pregunto, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo... A nivel ya de, de estar ahí, ¿cómo es estar en los Juegos Olímpicos? De la gente, los deportistas, eh, la villa, tú, estáis todos juntos. ¿Cómo, cómo Mira, es Yo te voy a explicar ahí? lo primero que sentí eh, en mis primeros Juegos Olímpicos, porque Sydney. no era campeón olímpico todavía, que cuando ya eres campeón olímpico lo ves de otra manera. Ajá. Pero yo cuando llegué a Sydney, para mí el hecho de solo estar ya era el tío más feliz del mundo. Yo era misión cumplida. El hecho de poder, de haber viajado ya, o sea, porque incluso cuando te dicen que vas a ir, que formas parte del equipo que va a ir, falta un mes para claro. que te vayas. A saber, ¿no? Y en ese mes tienes que entrenar y cuidado, intentamos vivir en una burbuja de cristal para no rompernos, no lesionarnos, no hacerte nada, porque no quieres perderte ese viaje. Ajá. Cuando te dicen por fin que sí, vas a ir, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo cuando consigo ir en esa burbuja de cristal... El primer día me hago polvo. Que no te imagino a ti una burbuja de cristal precisamente. No sé cómo coño lo lograrías, ¿eh? Porque te imagino a ti dando seis tirabuzones para ir a comprar el pan. Sí, o sea... sí, es cierto. <laughs> tarde, es cierto, pero, pero me podía más las ganas y, ya de... y la emoción de poder vivir unos Juegos Olímpicos... Que de liarla. Que de liarla. Yo ya de liarla ya había tenido varias y tal, con mi entrenador, con Alfredo. y Habíamos tenido ya mucha polémica. En el, en el momento aquel era para disfrutarlo. Y yo realmente lo sentí muy así. Cuando llegamos, es lo que te digo, llegamos 300 personas en el mismo avión, todos es España. Entonces tú llegas, como ellos tienen la organización, pero ya saben que todos sois españoles, pues te van dando acreditaciones y demás, pero hostia, somos 300, se hace largo. ¿Vale? Cuando llegamos a los bungalows en Sydney era todo un poco prefabricado, ¿vale? No habían tenido tiempo de construir edificios como tal, uh -huh. entonces eran... Pues esto, como los colegios que ves a veces sí, que hay en obra todavía exacto. porque no han podido construir. Era ese tipo, ¿no? Ese de tipo construcción. de construcción. Y, y bueno, entonces cada sección era un deporte y cada lugar era como una pequeña ciudad de tu país. Que eso es la Villa Olímpica. Eso es la Villa Olímpica. Eso es como pequeños barrios Ajá. Eh, en los cuales, pues, cuatro edificios son un país, cuatro edificios otro vale. y tal. Y tú vas viendo la bandera de todos. Entonces sabes dónde está la gente, ¿no? ¿Y hay Pero mucha claro, gente por ahí? Es una ciudad. Claro. Es una ciudad entera. Tú piensas que de España vamos unos 400. De americanos van unos 900. Pues si te pones a pensar en la cantidad de países que hay, hay un montón de gente. Miles de personas. Miles de miles de personas. Entonces, claro, para mí, una de las mejores o de las cosas que más me gustaba era llegar al, al comedor. De repente en el comedor es cuando te los encuentras a todos. Los de atletismo, los de alterofilia, los de natación sincronizada, los de básquet, los de tenis. Claro, los tops estaban ahí también. Bueno, yo cuando llegué ahí, eh, yo era yo soy fanático del atletismo y del tenis y demás, me gusta mucho el deporte, ¿no? mucho el deporte. Y estaba Patrick Rafter. Y a mí me hizo una ilusión, tenista australiano, ahí, ¿no? Australiano y top en aquel, top momento, en aquel momento de los Top 5 mejores. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión. Luego pude ver a LeBron James en 2004. Ah, claro, ¿no? ahí está. O sea, la gente de. Que los, claro, más claro. Son, seguramente NBA, todos. Están ahí también. También, también. Ah, eh, en Sydney, por ejemplo, había gente que estuvo y luego se fueron porque por la presión mediática no podían estar. Creo que en Básquet 2004 también estuvieron una semana o así, pero cuando ya empezaron a. Además, ellos se mueven porque los pa diferentes partidos los mueven de, claro. de sede, ¿no? Entonces. Bueno, un poco por eso y un poco por toda la presión de la gente. Pero el rollo es brutal. Pero el rollo es brutal. El la, rollo la es brutal. camaradería, entiendo, claro, ¿no? Tú entras ahí y todo el mundo va con una sonrisa, porque todo el mundo quiere estar ahí. Es en el único lugar en el que vas a ver gente de todos los lugares y nadie va a decir nada, ah, este de allá, este de acá. No, no, hay todos. Incluso ahora con todo lo que está pasando Ucrania, Rusia, Rusia. y demás, ¿no? Entre ellos se llevan como Dios. <laughs> no tiene nada que ver. Claro, entre los gimnastas entre las personas nada que ver, no nada que ver. Todo lo de todo lo externo queda fuera. Uh -huh. Entonces solo queda ese ambiente y esa ilusión olímpica, ¿no? de estar ahí todos felices por lo por lo mismo, ¿no? Y y es algo precioso. Yo he descubierto países nuevos en cada, juego, en cada Juegos Olímpicos. Y mira que a mí me gusta la geografía. Ajá. Y macho, yo de repente voy caminando y veo un tipo con turbante o no <laughs> sé qué. Y leo el país. ¿De qué coño es Y esto? digo, ¿dónde está eso? Mira que sé. ¿eh? Y, y no, no hay manera. Hay países que no sabía que existían. Y bueno, es, es apasionante. Y luego hacerte fotos con todo el mundo, ¿no? Es lo que te digo. Ahí los ves a todos, no solo de diferentes países, uh -huh. de diferentes deportes. Porque claro, un gimnasta o yaomín. Que mide 2.20, o yo 1.60, pues, lo, pues ahí, ¿no? O Rafita Lozano, el, el boxeador que estaba, que él medía 1.52, o así. Imagínate. Pues imagínate, ¿no? ¿no? De ver a estos, o a ver a los de atletismo, los lanzadores, o. Mazados, Y eh? y bueno, de todos los tipos, colores, tamaños y demás, ¿no? Hormonas. Muy interesante. Hormonas, pero estoy pensando yo aquí, ya de cabeza está <laughs> mil, ¿eh? ¿eh? Imagínate, miles de personas jóvenes, guapas y eufóricas eso es una combinación asesina es una combinación maravillosa hombre en bungalows con camas que dicen que en algunos juegos olímpicos son muy poco cómodas se tiene que decir de hecho en los últimos creo que tenían Eran fama. de cartón ¿no? algo así por el tema <risa> <risa> pandemia ¿Qué, qué, ver, por y favor no sé por qué. favor hombre mira antes en el suelo no, te qué, digo te qué digo. marroneo hay ahí Mira, eh, como en Sídney las construcciones no eran muy allá eran sí. así como pequeños bungalows o algo así grandes eran grandes eran como eso como clases grandes entonces ahí habían habitaciones y entrábamos pero ahí todo se hacía más fuera no salías de ahí todo te podías relacionar con ah. la gente lo que pasa es que eh, en sydney eh, no estaba tan tan fácil para ¿No? no primero que había mucha seguridad mucha más que en atenas por ejemplo ¿Vale? menos que en pekín vale pero más que vale, era un punto medio sí entonces, pasar alcohol eh, en aquella época que nosotros pensábamos, cuando acabemos la competición, vale. unas birras y tal, ahí no pudimos nosotros. Ajá. Seguramente habrá gente que habrá podido, eh, pero nosotros éramos novatillos y tal y no, y no, ¿no? Pero bueno, eh, cuando suele pasar todo es cuando empieza la segunda semana de competición. Uh -huh. Porque ya muchísima gente ha acabado, todos los de judo, gimnasia, los que no se han metido en finales también han acabado, vale. eh, natación. Pues lo mismo, los que no han entrado en finales van acabando. Tú piensas que para entrar en la final son ocho. Y competimos 400. Entonces, claro, mucha gente se va a quedar fuera el primer claro. día. Esa gente de repente tiene ocho días para estar de fiesta en Australia. Claro. Pero no en la villa. En la villa no es tan fácil. No hay fiestas en la. No hay fiestas bueno, en tú las no villas. puedes poner música a toda hostia porque, a ver, te vienen los eh, voluntarios. Yo digo, eh, chicos, están aquí hay gente descansando para, para competir mañana. Claro. Tú no puedes montar fiesta ahí. Lo que hace la gente es se va a la ciudad, Madre. se pega a la borrachera y llega con un ciego del copón a la villa <laughs> que ya se la hace da todo. Grito, ¿sabes? <laughs> Sabes que yo muchas veces estaba durmiendo preparando la final de salto y yo me levantaba a las 8 o así de la mañana para ir a desayunar. Sí. Y alguna mañana eran las 7 y cuarto y yo escuchaba a mis compañeros <laughs> llegar. Todo pedo, gritando. Yo decía, qué cabrones. Ellos se acuestan y yo me levanto. Y yo te levanto. Pero bueno. Ey, te levantas por algo bueno, claro. Claro. Yo iba a una final olímpica. Ellos venían de fiesta. Yo podía salir de fiesta cuando quería. Claro, claro Pero claro. estar en una final olímpica es muy diferente. Total. Por eso te digo, todo el mundo lo que quiere es acabar cuanto más vale. tarde mejor. O sea, que el desfase no es de entrada. No. De entrada seguro que no, porque todo el mundo tiene que competir. Claro. Va, hemos, ha costado mucho clasificar. Una vez van cayendo, en la competición empieza a oírse más ruido por la bella olímpica. <laughs> y luego... También hay un mito que es el tema de los condones. Cadere, ¿no? sí. Eh, ¿Reparten hay... condones? Reparten condones. Es verdad. Es cierto. Vale. Es cierto. Amigos, segun... confirmado. Eh, medallista olímpico. Y confirmado. se usan algunos. ¡Vamos, grande! Lo que, lo que no, se, no se usan todos los que se dan, porque claro, piensa que es una urna así de grande que la ponen en el <laughs> suelo con 10.000 condones de colores, de los cinco colores olímpicos. Entonces. Eh, lo típico es que coges cinco para hacer los aros olímpicos con los condones. Entonces, la gente que hacía se llevaba cinco para su padre, claro. cinco para su primo, cinco para su colega, cinco para mí, cinco para el otro. Y acababan con la existencia de los condones en tres días. De hecho, si tú no te habías enterado la, que estaban puestos, cuando llegabas ya no había nada. Claro. Pero claro, de esos algunos habrá usado. Sí, pero ya te digo, lo, la mayoría... eran es para... De souvenir, recuerdo y claro. demás porque son llevan los aros olímpicos ahí grabados y mola. Es por la gracia, ¿no? De, claro, de, de, es. de eso. Pero bueno, que ya te digo, yo, por ejemplo... Es que además he tenido novia en los tres juegos. Hostia. Bueno, que es que bien porque es bonito tenerla. Pero a la Entonces... vez, hombre, una, en, en un mundo irreal, en un mundo hipotético, un, un, un juegos olímpicos soltero. En 2004 me porté un poco mal, pero bueno. <risa> <risa> no, hombre, las <no>, confesiones, confesiones. 2004 <laughs> fue un poco. Tenía loca, 23 ¿no? años, revalidaba título ah. olímpico, salí de fiesta, me pillé un, es, ahí sí, es que además en Sydney. Tuve el tema de que como estaba tan nervioso y, y yo no estaba acostumbrado a competir así en grandes eventos, porque nosotros no tenemos tantos, campeonatos del mundo y olimpiadas, Exacto. y nada más, entonces todo lo demás es muy menor, muy diferente, ¿no? Uh -huh. Y yo había estado tan, tan, tan nervioso para Sydney, que dispuestos a salir de fiesta, cogemos un bus, nos vamos con los italianos, siempre con ellos, amigos y demás, todos sí. gimnastas, llegamos a una discoteca en Australia, me tomo la primera cerveza y un dolor de barriga, macho. Un dolor de barriga, se me giró, me entró fatal y me tiré media hora sentado así doblado con un dolor que no podía más, de sí. todos los nervios que había pasado todo el día, de la prensa, doping, no sé qué, cinco horas después de la competición, había conseguido ya por fin decir, venga, vamos a celebrar. Y el cuerpo me dijo, basta. No, hasta y aquí. Entonces eh, tuve que irme a la discoteca, me fui a la Villa Olímpica yo solo. Te lo juro, me fui yo solo con un, dolor, total. con un dolor de barriga del copón a dormir con mi medallita puesta. Ah, pero eso, ¡ey! Eso sí, ey. eso a mí me habían dicho: si ganas una medalla, tienes que dormir con no ella. No jodas, puesta. tenéis esta. Bueno, a mí me la habían comentado y digo: Pues yo si voy a dormir con ella. ¿Y esto lo hacen casi, casi todo el mundo o qué? Bueno, en es Atenas como... ya te digo: como no sé cómo me acosté. <laughs> hablaremos de. Hablaremos Recuerdo de... que por la mañana intentaba ponerme una bolsa pensando que era un pantalón. Pero claro. El pie no entraba más, no porque, me lo puedo puto lo juro, creer. Sí, sí. Pero eso fue Sydney, o sea, Atenas después del Cuatro día, años después, claro. Después del día de haber ganado, porque claro, yo gané eh, el día de, yo hago la final de suelo y quedo cuarto. Eso, no, eso el, el 2004. En Atenas 2004 yo hago la final un día de suelo y quedo cuarto. Para mí la mayor derrota de mi vida. Yo ahí me bebo unas birras y me pongo fino y al día siguiente me levanto y compito. Y entonces por la noche volvemos a salir y a beber. Claro, yo ya venía de dos días seguidos de beber. Me pillé un pedo del copón, pero estábamos con los entrenadores, con tal, con los jueces, con todo el mundo. Ya habíamos acabado. Y al día siguiente había que irse al avión. Y yo me acuerdo abrir el ojo y ver a mi seleccionador sentado en mi maleta intentando cerrarla. A otro con no sé qué en la cabeza. O sea, una, bolsa. una pinta espinosa. Y vamos todos. Pero todos finos, pero finos. Tú, ahí ganaste tu segunda medalla, medalla de oro. Cuidado, sí, ¿eh? Sí.